¿Y usted cuándo la conoció? 3 días más tarde, el 18. No podré olvidar esa fecha fácilmente. ¿Te están llamando? Sí, es la llamada. ¿Dirección? Di que ahora mismo voy. Oiga, en este momento sube don Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Todavía no estoy muy seguro. Ahora te comisionará para instalar la nueva maquinaria. Es el primer paso. Prepare la documentación de la maquinaria de la nueva factoría. ¿Completa, señor Mendoza? Solo la correspondiente a... reservado, material de guerra. Debe empezar su trabajo mañana. Tenemos que instalar la nueva maquinaria cuanto antes. Sí, señor. Esto puede suponer un ascenso importante en su carrera. Sí, señor. Y se lo agradezco mucho. Es pronto todavía. Usted tiene una espléndida hoja de servicios. Un historial limpio. Yo tengo una gran confianza en usted, Carlos. Pero ahora, fíjese bien. Solo le encargamos la instalación de la maquinaria. Este es el acuerdo. Entendido. Siempre ha sido así en los casos anteriores. Mendoza se encargará de su sección entre tanto. Dígaselo usted mismo. Buenos días. Buenos días. No, no podemos informar todavía a la prensa. No estamos autorizados, dada la índole, claro, del material que va a montarse. Con mucho gusto, si pudiéramos. Hablen con el director. Una instalación única, desde luego. Importante, la primera en el país. Material de guerra. No, todavía no sabemos quién dirigirá la nueva factoría. Adiós. Tendrás que hacerte cargo de mi sección. Orden del director. Solo por unos días. Diga. Ah, eres tú. ¿Para esta noche? No, no, trata de aplazarlo. Sí, mucho trabajo. Tendré que levantarme muy temprano mañana. Sí. Está un poco revuelta la fábrica con lo de él. Sí. En fin, si no hay otro remedio, ¿qué se le va a hacer? Iré, sí, iré pronto. Adiós. ¿Y Marta? No me parece demasiado cómodo. ¿Lo sabe ella? He tratado de enviarle un telegrama, pero no he podido. Me salía demasiado... con demasiado entusiasmo. Y me ha dado vergüenza. ¿Te das cuenta? 12 años esperando y por fin... Siempre ha sido así en los casos anteriores. ¿Cómo lo ha dicho? Sí, a veces tiene una voz agradable. ¿Qué vas a hacer? No lo sé exactamente. Creo que beberé 12 copas, una por año. Te emborracharás. Es una idea. Nunca lo he hecho hasta ahora con conciencia. Quizá hoy pruebe. Adiós. Ah, en cuanto a Marta, la llamaré por teléfono. Buenos días, don Carlos. Buenos días, Ross. ¿Alguno le sentará mal la noticia? Me he enterado enseguida. Tengo amigos, tengo muchos amigos. Lo sé. Me gustaría que siguiera usted contando conmigo. Por ahora seguiré contando. Gracias.
¿En qué piensa? Estoy bien y en paz. Hacía mucho tiempo que no. Se lucha mucho por salir adelante. A veces es sucio. Pero hoy me parece como si no mereciera la pena. Es como si estuviera recobrando. Ah, se va a reír de mí. No, siga. Como si estuviera recobrando una antigua pureza. Es una noche rara para mí. No es usted feliz, ¿verdad? Es agradable este sitio. Amparo. Sí. ¿Qué hace aquí? Como vuelva a armar otro escándalo, será peor para usted. El guarda de las obras tiene un braserillo y una botella. Le invito a un trago antes de irse. Siempre viene más tarde. ¿Qué quiere decir con eso? Nada, nada. Ande. Venga a tomar un trago y luego se marcha. Está aquí conmigo. Porque estaba sola y empezó una tormenta. ¿Nada más? Cuando era niña me hacían llorar de miedo y buscaba siempre la protección de alguien. ¿Como esta noche? Más tarde empezaron a darme miedo otras cosas.